hijo, está en un país, nació en un país que tiene muchas riquezas mayores que cualquier país de primer mundo. Y tener la visión de que México no necesita que salgamos corriendo hacia otro país, simplemente que se nos dé la oportunidad, que se les empiece a exigir a esos organismos de gobierno. Me gustaría que se hiciera algo, que hiciera conciencia, no solo en nosotros los migrantes, sino las personas que nos escuchan, que si ustedes no hacen el cambio, porque nosotros somos un nada, estamos desaparecidos, somos más que numeritos en las oficinas de migración de Estados Unidos, numeritos. No existimos, mucho menos acá en México. Y muchos ven a la persona así como la miran, la juzgan. El acudir muchas veces a los centros médicos y que te digan, ¿quién es esto? ¿Quién es esto? Y aunque lo quisiera tener, cuando yo simplemente quisiera sacar este papel, para ir a esa oficina me piden otro papel, y para ir a otra oficina me piden otro papel. Digo, ¿cómo quieren que yo tenga este papel si no se me facilita este papel? Si dicen, pues vamos a ayudar, estuviste en Estados Unidos, no se hace. Simplemente ya te patearon ahorita en este momento, en esta hora. Están sacando cientos, que si uno se asoma a la frontera, ve las cosas diferentes. Ves personas, padres, hijos, a través de un teléfono comunicándose con el voy a intentarlo de nuevo. O muchos que simplemente ya vienen derrotados, igual que yo. En lugar de empezar a ayudar a levantar este muro que ya se está apagando, ¿por qué no mejor empiezan a acercar retrocargas para tumbarlo? Mejor empiezan a construir algo, túneles para irnos de nuevo para arriba. Por si no nos quieren tener aquí, pues tienen chance de entrar al otro lado de nuevo. Nos expulsa para que no vayamos y al mismo tiempo nos pone restricciones para que no crucemos. Porque mientras nuestro gobierno siga lambiéndole a Estados Unidos, siempre va a estar el mismo problema en México. Ahorita eso no soy yo. Atrás de, fuera de aquí, son cientos de miles. Están en las calles, pero aquí no tienen familia, porque simplemente en Estados Unidos ya no pueden estar, o simplemente están atravesando la raya. Y de esos cientos ahorita van enfilándose al desierto, a sufrir nuevamente, a intentar cruzar. Y muchos de ellos pues, van a perecer. Muchos de ellos no van a llegar y se acabó el sueño. ¿Que por qué? La culpa fue de nuestro gobierno. Riquezas para ellos mismos. Porque pues lo que se ve, se dice. El creer que algún día puedan cambiar los sueldos en México sin necesidad de jugarme a otro país. En mejorar mi sistema de vida aquí en México, sin necesidad de andar sufriendo, cargando 50 kilos en el lomo para tratar de brincar para el otro lado, o de tratar de nadar 4 kilómetros en el mar, o atravesar más de 150 kilómetros por pleno desierto, o entrar enjaulado en un carro, en un baúl, arriesgando todo por nada. Cuando llegamos, nos quitan los papeles, regresar y las autoridades en la frontera, no tienes papel, vas a la cárcel, vas para la cárcel. Y en diferentes estados es lo mismo, muchas veces se viola la constitución, un escrito así bien cortito que nos dice que podemos navegar libremente por el país sin necesidad de ningún papel. Y en muchas instituciones de gobierno, mayormente municipales, ¿dónde está esa ayuda que dice que cuando regresemos se nos va a apoyar? No existe. De todas las salidas que tuve, nunca se me dijo gobierno, ok, puesto que vienen de Estados Unidos, te vamos a apoyar en algún trabajo, o qué es lo que tú aprendiste, qué te podemos ayudar a desarrollarte como persona, ¿no? Simplemente tú entras, firmas y fuga, un donchecito, una copa y está bien pagado. Estamos en México y aguantar, pero pues por ahí dijo Zapata, es mejor vivir de pie que seguir de rodillas. Y yo no quiero un país viviendo hasta ahora como seguimos viviendo, de rodillas. Porque con este nuevo gobierno que viene, vamos a estar de rodillas de nuevo. No va a haber avance, sino un retraso. Y examínenlo ustedes, puesto que tienen el poder en sus manos. Nada más, y así como lo tienen, lo pueden controlar. Simplemente a través de 3 letras. Es el poder que te tiene ahora, sin necesidad de tanta violencia, tanto grito.
lee tres letras, pero pues es conciencia de cada uno de nosotros. Yo no quiero que se repita la misma historia, que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo más pobres, que los que andan en la calle sigan en la misma, que se nos dé una oportunidad a la gente que estamos en la calle, en el caso de muchos como yo, que si se les da la oportunidad, cursos, no sé, escuela, a trabajo, pueden salir adelante. La verdad, no sé, sirve o no sirve lo que digo, pero pues lo que estoy haciendo a través de lo que me rebotaron, a través de lo que estoy viviendo en México, que no me adapto, no me siento... Vivir bien aquí en México no se puede, por la limitación que nos da. Pero el poder lo tienen los niños. Yo le enseño a escribir a mi hijo va a ser destructor. Pero si le enseño crecimiento, mi hijo va a enseñarse a crecer y a crecer y a crecer lo que viene atrás de él. Soy del estado de Chiapas, Tapachula, Chiapas, 44 años, anónimo. Despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra.